¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Rome. Esta vez les traigo un nuevo video al canal. Esta vez examinaremos la pregunta que muchos se hacen. ¿Habrá nuevas mega evoluciones en Alola? Ponte cómodo, tráete la botana y disfruta del video. ¿Habrá nuevas mega evoluciones en Alola? Esta es una pregunta que muchos se hacen y resulta fácil de contestar. Hay una probabilidad de que no lo haya y otra que sí. ¿Por qué puede que sí haya nuevas mega evoluciones, Rome? Recordemos que Game Freak había diseñado a Mega Flygon y no la agregaron a Pokémon Omega Ruby y Alpha Zafiro por tener un diseño que no convencía, y decidieron crear en un futuro un nuevo diseño para este y agregarlo en un próximo juego. Por ende, el próximo juego es Pokémon Sol y Luna. Recuerden que la forma completa de Sigarde aparecerá en este nuevo juego y que sin él no habría mega evoluciones, y puede que con su entrada a los nuevos juegos traiga con sí nuevas mega piedras. ¿A poco no? ¿Y por qué no habría nuevas mega evoluciones? Se han filtrado muchas veces la revista CoroCoro, que trae con sí nueva información sobre los futuros juegos de Pokémon, pero no han ni siquiera mencionado a las mega evoluciones, cuando en Pokémon X y Y y Horas era lo que más resaltaba en la nueva información, y ese es un punto súper negativo para los fans de las megas, que por supuesto yo me incluyo. Recordemos que en esta nueva generación se están agregando las nuevas formas a Alola, que traen con sí los movimientos Z y tipos diferentes. Hasta la fecha solo han cambiado Pokés de la primera generación, y puede ser el ultimátum para las megas, dando por hecho un cambio. Por último, hace como 3 meses una página de confianza de China filtró muchas cosas y ha acertado en su mayoría, y en la información venía que este juego no habría nuevas mega evoluciones, pero sí estarían las anteriores. Ojalá se equivoque con esto y no queda más que esperar la salida de los juegos. Espero que les haya gustado el video. Compártanlo con sus amigos, denle like y si les gustó el contenido, suscríbanse. Te saluda Rome y te deseo un excelente día.